Bueno, pues hoy, como todos los años, pues tenemos, vamos a celebrar lo que es el Día Internacional de los Archivos, que es el 9 de junio. Entonces, el programa que nos hemos planteado para esta sesión, ¿me puedes apagar un poco? Ahí, eso es. Este es el índice que vamos a llevar, que nadie se asuste, que no piense que vamos a estar aquí hasta las 1500. Yo creo que 40-45 minutos seguramente nos dará pues para explicar todo esto que les voy a contar. Lo primero, pues yo creo que es obligado, aunque ya, claro, los que han estado aquí otros años dicen, uy, nos va a contar otra vez lo de la UNESCO, la ONU y tal. Bueno, yo lo voy a hacer breve, pero creo que la gente que viene por primera vez a esta conferencia, pues sí que tiene que saber por qué se celebra precisamente el 9 de junio el Día Internacional de los Archivos. Ya digo, lo haré en una pincelada. Después, aprovechando el lema de este año, que es Archivos Unidos, pues se nos ha ocurrido pues hablar sobre los archivos históricos del Ministerio de Defensa. También una pincelada, pues son 8, y lo que pretendo es pues darles una, como verán a continuación, pues unas imágenes y un poquitito los cuadros de clasificación más relevantes de cada uno, porque si no sería pues muy larga la conferencia. Para hablar del Archivo General Militar de Madrid, que siempre lo dejo para el final, pues este año tenemos una exclusiva y es que vamos a poner un vídeo que dura unos 3 minutos, lo hemos preparado con cariño ahí en el archivo con varios de los componentes que estamos allí y sobre todo el subteniente Juan Carlos Pineda, que ya lo veremos después y que, bueno, yo como le he dicho al general, yo creo que está muy bien, claro, si no lo digo yo, ¿quién lo va a decir? Pero bueno, ustedes analizarán, yo creo que está pues bastante bien. La segunda parte, yo ya me salgo de aquí. Y como siempre, pues le suelto el embolado a mi subteniente Rafael de la Torre Casaponsa, que está conmigo en el archivo, lleva la sala de investigadores y bueno, él va a hablar de una de las efemérides que tenemos este año, todo el ejército de tierra, que es hablar sobre la presencia española de en los 400 años en Cuba, Puerto Rico y Filipinas. Lo hará con una exposición de mapas y entiendo también que es bastante ameno. Al acabar esta parte, ya digo, pues supongo que unos 40-45 minutos, nos meteremos a ver la exposición, voluntario lógicamente, de Mariano Bertucci, que por aquí tenemos a la comisaría, si mal no la veo. Bueno, pues si no está, luego nos acompañará, que es Beatriz Jiménez, pues luego nos acompañará ella, que es la comisaria de la exposición. Y todavía, pues alguno tiene tiempo, tiene ganas y le queda todavía posibilidad de acompañarnos, pues en el mismo archivo, la sala donde tenemos la cartoteca, pues hay una exposición de mapas de varios de los que acabo de mencionar que nos va a hablar Rafa. Quiero aprovechar, aparte de darles a ustedes el agradecimiento por su presencia aquí, pues también decírselo a todos los compañeros, que sé que hay muchos de la propia Asociación de Amigos del Archivo General Militar de Madrid, así como de otras asociaciones y otro personal, que nos está siguiendo en este mismo momento por YouTube esta retransmisión. O sea que bienvenidos y muchas gracias por su participación a todos en general. Pues ya sin más preámbulos, vamos a explicar brevemente por qué estamos hoy aquí. Entonces nos tenemos que quedar con la primera fecha, que ya insinúa, ¿no?, lo del 9 de junio de 1948, que es cuando en la UNESCO reconoce la importancia de los archivos y crea el Consejo Internacional de los Archivos. De eso precisamente hace 75 años, que también este año se celebra en el Consejo, se celebra mucho esta fecha, 75 años. Después ya pasan años y en la Asamblea General de dicho Consejo Internacional de los Archivos pues aprueba una Declaración Universal de los Archivos. Esta declaración la UNESCO la adopta un año después. La Declaración Universal de los Archivos se basa fundamentalmente en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en su artículo 19, en el que dice que todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión. Este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones y el de difundirlas sin limitación de fronteras por cualquier medio de expresión. Bueno, en este artículo se basa la Declaración Universal de los Archivos y hace el suyo. El suyo está aquí, es muy extenso, no lo voy a leer porque, en fin, ya digo que es bastante amplio. Lo que sí se destaca de este articulado son estas tres líneas. En él se apoya el acceso abierto a la información, se aboga por la preservación de los documentos y reconoce la accesibilidad universal del patrimonio documental mundial. Y ya la última frasecita de que viene aquí en el último renglón, esto que les he puesto aquí, que nos dice: el libre acceso a los archivos enriquece nuestro conocimiento de la sociedad,
promueve la democracia, protege los derechos de los ciudadanos y mejora la calidad de vida. Eso es lo que dice la Declaración Universal de los Archivos. Y ahora vamos al día. Pues entonces lo que sucede es que esta institución empieza a ver que cada uno celebra a nivel mundial, estamos hablando no de España, a nivel mundial, cada uno celebra el Día Internacional de los Archivos, pues la fecha que quiere, unos motivos con otros y tal. Y ya la ICA decide unificar. ¿Qué mejor día que poner el 9 de junio, que fue cuando la UNESCO reconoció la importancia de los archivos? Entonces, coge ya el 9 de junio y nos dice, porque todos pertenecemos a esa institución, nos dice que ese día procuremos, con los diversos actos que cada uno ha organizado, pues que celebremos ese día. Por eso, precisamente, es el 9 de junio, como aquí lo tenemos. Aparte de eso, cada año pues nos da un lema. No sé si recordarán los que estuvieron aquí el año pasado. El año pasado el lema era hablar sobre el personal que trabajaba en los archivos. Bueno, este año la verdad es que nos han hecho sufrir porque el lema nos lo han dado hace nada, hace un par de semanitas. Digo, bueno, a ver si este año se deciden. Y por fin lo pusieron, que era el de Archivos Unidos. Y aparte del de Archivos Unidos, también hablan de los 75 años, de las celebraciones que se celebren los 75 años del Consejo Internacional de los Archivos. Yo me he quedado con la primera parte, que es la de hablar de Archivos Unidos. Archivos Unidos nos pide que los archivos no seamos estancos, pero aquí en defensa pues no lo somos así ya, porque claro, nosotros realmente tenemos mucha relación entre unos archivos y otros, no solamente de defensa, sino también con archivos civiles, archivo de Indias, archivo de Simancas. Todas las preguntas que nos hacen en la población, pues nosotros lo que hacemos es encaminarlas. Hay que decir que el 80% de las peticiones se resuelven en el ámbito de defensa, pero otras muchas, cuando no es así, pues mandamos la pregunta a los archivos que donde conocemos que tienen esa documentación. Con lo cual, el Archivos Unidos pues se da por hecho. Pero bueno, ya que estamos con Archivos Unidos, pues entonces lo que nos ha ocurrido para este año es celebrarlo con los que acabo de decir, que son los de defensa. Entonces, en defensa hay en total 8 archivos, que son de carácter histórico y nacional. Carácter histórico tiene una cierta relevancia, pues entre ellos indica que esos archivos no deben recoger documentación como mínimo con 20 años de antigüedad. O sea, tiene que haber pasado varios filtros para que esa documentación sea recogida en un archivo histórico. Y luego, pues que tiene su importancia en cuanto a la gente que trabaja en esos archivos, con mayor perfil. En fin, son los más importantes dentro de España, dentro de defensa. Los 8 archivos que voy a mencionar, pincelada, porque si no se extendería mucho la charla, son los siguientes. Primero, el Archivo General Histórico de la Defensa, lo tenemos aquí al lado, ahora lo ubico y doy un pequeño índice de lo que tiene cada uno de los archivos. Dentro de tierra, pues tenemos estos 5 archivos, el de Madrid, Segovia, Guadalajara, Ávila y uno que está ahí un poquito colgando, que lo es, no lo es, pero desde luego sí que lo es, puesto que se contempla en el reglamento de archivos militares, es el de el cartográfico y de estudios geográficos. En la Armada decir que se ha cambiado, es decir, lo que pone en este reglamento ya no está exactamente como pone ahí, puesto que en el boletín oficial número 18 del 26 de enero de este año de 2023, con un real decreto, se reorganizan los archivos y sobre todo afecta a la Armada. La Armada hasta esa fecha tenía 2 archivos históricos. A partir de ahí tiene un único archivo histórico con 2 sedes. Como luego voy a hablar de ello, no les detallo más. Y por último, también una pequeña denominación en cuanto al del aire, puesto que hasta esa fecha era archivo histórico del Ejército del Aire y ahora añaden y del espacio. Por lo tanto, eso se recoge en dicho boletín oficial que les he indicado. Y estos son los 8 archivos que, digamos, a nivel defensa, que se consideran de mayor importancia. Pues vamos a ubicar cada uno de ellos y les voy a dar una pinceladita de lo que tiene, porque claro, ya les digo que si empezamos a hablar del cuadro de clasificación de todo lo que tiene cada uno de los archivos, con el primer archivo ya muero. Este es el archivo histórico de la defensa. Lo tenemos aquí al lado, estamos en este edificio, edificio 5. Se acaban de trasladar allí porque realmente pues la amplitud de documentación que tienen, estaban antes en el edificio 4, pues al final se han pasado al edificio 5. El cuadro de clasificación, o lo más importante que tiene este archivo, pues digamos que lo más importante son los 500.000 expedientes de lo que son expedientes judiciales militares, todos a partir del 36 hasta nuestros días. O sea, cada vez que hay un tema relacionado con temas judiciales,
quien resuelve el asunto es este archivo. Aparte de eso, pues tiene fondos del Tribunal Territorial primero, fondos de las fábricas, fondos del Patronato de Casas Militares. Ya digo, esto es un pequeño extracto. Si me pongo a ver todo lo que tiene, pues son folios y folios y folios. Yo he considerado más o menos lo más importante y es lo que les pongo en las transparencias. Aparte de eso, tiene también otro tipo de documentación. Esto es una boina con un tiro, un sumario que tienen ahí de Eulogio Fuentes. Y esto de aquí es del Socorro Rojo Internacional, los carnés que había en la Guerra Civil. Visto ya el histórico de la defensa, pues vamos al siguiente. Estos son los de la Armada. En la Armada ustedes pueden ver, pues bueno, los archivos intermedios, archivos científicos, pero bueno, yo no voy hoy a este tipo de archivos. Yo voy a los archivos, digamos, históricos, como les he dicho desde el principio. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que han puesto un único archivo. El año pasado eran dos. Ahora hay un único archivo y tiene dos sedes. Entonces, tiene la sede Álvaro de Bazán, que es la número uno, y la sede Juan Sebastián Elcano, que está, vamos, recién salido del cascarón el archivo, puesto que todavía ni lo han inaugurado. Ya van metiendo documentación, pero no lo han inaugurado. Yo pensaba al principio que es que iba a desaparecer el de Álvaro de Bazán. Dije, anda, será que tal, pero ya los propios de la Armada, que vienen por aquí de vez en cuando, ya me dijeron que no, de eso nada, que lo único que se pretende es sacar parte de la documentación que tienen excesiva y trasladarla a ese nuevo archivo que ahora veremos dónde está. Y así, igualmente, toda la documentación que tenía el Museo Naval Militar, pues esa documentación se traslada al nuevo archivo que está en la cartera de Extremadura. Esta es la sede Álvaro de Bazán, en Ciudad Real. Es un archivo, la verdad es que me falta por conocer, pero es un archivo que entiendo que es precioso, todo el mundo me habla muy bien de él y que tiene unos fondos realmente fantásticos. Estos son los fondos, 12 kilómetros, ya saben que en el mundo de archivística la cantidad de documentación que tiene un archivo se mide por kilómetros. Entonces este tiene 12, la verdad es que es una buena cantidad de kilómetros, dentro de los 150 kilómetros que tiene todos los archivos de defensa, la suma de todos ellos, este se lleva 12. Y estos son de documentación o parte de lo que tiene en este archivo. Así a título anecdótico, que aprovecho para contar una cosa casi pues a nivel personal, digo, bueno, pues yo cuando llegué aquí dije, bueno, pues a ver, voy a investigar esto del Jaime, ¿no? El apellido que tengo. Digo, a ver, el Jaime ese con Y, a ver si es que se lo inventó algún antepasado o qué. Mi padre me había hablado del abuelo que si era del ejército de tierra, tal, ¡buah! Total, que me puse, ya que estoy aquí, pues me puse a investigar, ¿no? Y bueno, efectivamente, los primeros, el abuelo, el bisabuelo y hasta más allá, eran del ejército de tierra y me lo resolvieron en Segovia. Pero oye, en este momento, el último dijo, no, es que mi padre era de la Armada. Bueno, pues ya tiré de la Armada y desde aquí, claro, cada generación que me van dando información son unos 25 años, entre, claro, de un padre al hijo. Curiosamente, los míos eran todos militares, los padres de unos y otros. Y, oye, tirando, he llegado al año 1680 y tantos, que ya tiene mérito. O sea, yo tengo, y nadie se inventó el Jaime con Y. Doy fe de que hasta ese momento, incluso ya digo, el último para orgullo de la familia, pues era un brigadier que se llama Buenaventura Moreno y Jaime, y fue en el que el año 1781 con el cargo que tenía, pues fue su contribución muy importante para recuperar Menorca para España. O sea, que por ahí, mira, hasta me fue un orgullo hacer esta operación y llegar hasta ahí. Este es la otra sede, que les he dicho que el Archivo General de la Armada tenía dos sedes. Esta es la segunda de ellas. Ya digo, está en la carretera de Extremadura, no se ha inaugurado todavía, están trasladando documentación. Está justo al lado de donde tenemos nosotros el del Servicio Geográfico y Cartográfico. O sea, están anexos uno con otro. Y de momento pues no tengo el cuadro de clasificación, puesto que ya digo que lo están todavía poniendo en marcha. Vamos a seguir avanzando y ya llegamos al del aire y del espacio. Ese lo tenemos situado en Villaviciosa de Odón. Solamente el lugar donde se ubica, pues es una maravilla, la verdad. Es un castillete que hay ahí. Y los fondos que tiene, pues lógicamente son todos relacionados con el Ejército del Aire, pero tiene una riqueza brutal. Es una visita que yo recomiendo. Merece mucho la pena ir a ver este archivo y la cantidad de cosas que tienen y lo bien trabajado que tienen todo.
Estos son las lo del cuadro de clasificación, ya digo, como siempre una pincelada, pues tiene el servicio de aerostación, con los globos y tal, que es cómo se utilizaban los globos en los años 1896 y demás. Todo lo que son escuadrillas aéreas, movimientos de aviones por la zona de Marruecos, muy importantes para aclarar muchas cosas cuando uno investiga. Grandes vuelos, todos son totalmente épicas que se consiguieron en aquellos años. La gente enloquecida que daba vueltas por todos lados con los aviones, la verdad es que muy meritorio. Por supuesto, la participación en la guerra civil y luego pues lo mismo, expedientes ya personales, procedimientos judiciales y demás. Eso es lo que tienen en el archivo del Ejército del Aire. Seguimos avanzando y llegamos ya a los de tierra. Aquí lo mismo, aquí vemos un poco sobre la geografía española, pues todos los archivos intermedios, que son los que nos acaban enviando documentación, cuando pasan ya, digo, no, cuando llegamos a ese periodo de antes de 20 años, ellos lo tienen los documentos allí, los van analizando, los van mirando y al final los mandan a los archivos históricos y nacionales. Los nuestros están todos aquí agrupaditos, que son Ávila, Segovia, Guadalajara, Madrid y el científico que acabamos de mencionar, que es, aparte de científico histórico, es el geográfico. Nosotros realmente nuestro trabajo estamos continuamente, yo le llamo esto el coche con sus cuatro ruedas, es decir, continuamente estamos pasándonos información de unos a otros. Curiosamente, yo creo que el que más información pasa somos nosotros, porque la gente cuando quiere una pregunta y no tiene ni idea, dice, oye, tenía un pariente militar y yo quisiera saber, y lo primero que dice, oye, pues el de Madrid seguro que es el que más sabe, porque Madrid siempre es Madrid, ¿no? Entonces, en el trabajo diario son muchísimas preguntas que nosotros tenemos que canalizar, decir, oiga, hace usted muy bien preguntar, no sé qué, le falta tal información, y nosotros la trasladamos a los archivos vecinos, porque normalmente el 80% de las preguntas se resuelven en este ámbito. Cuando es fuera de este ámbito, como dije al principio, pues se manda a otros archivos, ¿no?, de tipo nacional o lo que sea. Nosotros intentamos resolver las preguntas y la mayoría se gestionan aquí. Vamos a ver también una pincelada de lo que tiene cada uno de estos archivos. Empezamos por el de Ávila. En el de Ávila nos quedamos sobre todo, tiene todo muchísimo más de esto, nos quedamos sobre todo con la Guerra Civil, que bastante tienen ya con la Guerra Civil, porque sigue habiendo el 90% de las preguntas son de cosas de la Guerra Civil. Y luego, sin olvidarnos, la División Azul. La División Azul también pues tiene mucha información. Eso es lo que hay en Ávila. Nos vamos al de Segovia. En el de Segovia, bueno, aquí vemos el archivo. Esto tiene naves como esta, compartimentos como este, pues están unidos y tiene muchísimos. El archivo de Segovia no es, ya se ve, ¿no?, que no es moderno, evidentemente no tiene unas infraestructuras que sean modernas, pero tiene mucho carisma. O sea, aquí dice, oye, vamos a hacer una película de Harry Potter. Pues aquí, el Harry Potter con la escoba por allí, porque realmente es muy bonito, muy atractivo. De hecho, celebra esta semana que entra su 125 aniversario, ya tiene mérito. Y decirles al respecto que no crean que, ya digo que son varios cuartos de esta manera, incluso la documentación que estamos viendo en estas paredes no es esta carpeta, hay tres carpetas en fondo. Es decir, que si alguien llega aquí y venga, me puede decir de Jiménez Pepe, Pérez o lo que sea, hay que subirse por la escalera, hay que subir aquí, sacar una caja, sacar dos cajas, a la tercera caja del fondo, ahí está el señor Jiménez Pérez, bajarlo en una cesta porque pesa muchísimo para no bajar por las escaleras, en fin, una parafernalia tremenda, pero bueno, al final la gente también que acude a este archivo acaba muy satisfecha con la respuesta que se le da, tardará más o menos, y se mantiene tradicionalmente, pues ya digo, porque incluso el año que viene son los 125 aniversario, que ahí es nada. Nos quedamos con que lo que hay en este archivo son los expedientes de los cuadros de mando. O sea, de todo el personal que estamos aquí, dentro de 20 años, si todo sigue como sigue, nuestros expedientes aparecerán aquí, en Segovia. Aquí, bueno, una foto más del archivo de Segovia, que dicen que se inspiró la Warner en el castillo de Disney, lo sacaron de aquí, menos si es la verdad o no, pero desde luego un cierto parecido sí que tiene. Vamos al archivo de Guadalajara. Este, fíjense lo que pongo aquí abajo, porque mucha gente, yo cuando vienen aquí los grupos, digo, ¿ustedes se imaginan cuánta documentación hay en el archivo de Guadalajara? Bueno, pues 300.000, tal, no, perdón, 50 millones de expedientes, que se dice pronto.
que son toda la gente que ha hecho la mili en España desde que la mili es mili. Entonces, pues ahí se guardan. Y las preguntas a este archivo, 200.000. Sobre todo con temas, por ejemplo, ahora mismo, a diario, la gente de Cuba, pues quiere, oiga, mire, yo recuerdo que mis parientes se llamaban, mi abuelo, mi bisabuelo, mi tatarabuelo, se llamaba no sé qué, ¿me pueden decir ustedes si hizo el servicio militar, si fue para allá? Porque si tú le respondes positivamente y ellos dan fe de bautismo o tal, pues pueden optar a la doble nacionalidad. Y eso ahí pues en Cuba pues entiendo que es importante. Con lo cual, preguntas a diario de este asunto no se pueden imaginar. También aquí a nivel territorio nacional, muchísima gente, si demuestra que hizo servicio militar, pues tiene una mejor cotización a la hora de la seguridad social, que le dé más tiempo de servicio, puesto que se considera tiempo trabajado. Por lo tanto, la gente también pide, oiga, ¿me puede decir, me puede recordar en qué unidad hice yo un expediente, una firma? O sea, también aquí hay muchísimo trabajo y muchísimo volumen. Este archivo, lo único ya para acabar, decir que se está intentando extender, o sea, este territorio, este terreno que está aquí atrás, pues se ha comprado y se va a intentar construir un nuevo edificio, puesto que está reventado de documentación. Ya no cabe casi más. Esto es parte de la documentación que tienen, se la he puesto ahí pues como atractivo. Estamos hablando del archivo de Guadalajara. Ahí pues otras imágenes. Aquí el capitán Félix Arenas, en fin. Y nos queda pues el archivo cartográfico y de estudios geográficos. Este archivo, ya digo, que tiene una connotación especial, es archivo científico, es archivo histórico y lo tenemos justo en la carretera de Extremadura. Es muy bonito de visitar también, tiene una exposición permanente que la verdad es que merece la pena. Aquí a mí me llamó mucho la atención que tienen los principales caminos desde 1707, hasta el 36, y no solamente de la península, sino también de ultramar, de África, América, Oceanía. O sea, yo me imagino a alguien investigando y escribiendo sobre estos caminos, la verdad que tiene que ser bien bonito. Luego, pues nos complementa, o sea, el archivo este de aquí de cartográfico y de estudios geográficos nos complementa con los planos. Nosotros ya saben que en Madrid tenemos la segunda cartoteca más importante de España, con más de 60.000 ejemplares, y ellos pues tienen 14.000, y más o menos son del mismo escenario. O sea, hay veces que uno viene aquí y dice, oiga, yo estoy buscando de un castillo. Vale, pues tenemos 8 planos de este castillo y 2 los tiene el servicio geográfico. La manera por qué se dividió esto no tengo ni idea ni creo que sea objeto de esta pequeña charla. Y luego, pues tiene también dibujos y acuarelas. Visto, no sé si tiene alguna pregunta de todo lo que les he contado, porque ya la parte de archivos nacionales e históricos, pues prácticamente he acabado. ¿Qué nos queda? Pues nos queda el Archivo Histórico General Militar de Madrid, que como les he prometido antes, pues en vez de, como otros años, hablar y empezar a contarles un poco con transparencias y demás cómo es el archivo, pues este año, con un trabajo que desde hace unos meses nos pusimos como meta, pues fue pues hacer un vídeo que mostrase un poquitito en 2-3 minutos, como que no sea más. Y bueno, ya digo que se trabajó y sobre todo le agradezco muchísimo al subteniente Juan Carlos Pineda, porque ha sido el que más ha estado encima de este vídeo y que nos lo va a poner a continuación. Y que muchas gracias, Juan Carlos. El Archivo General Militar de Madrid se ubica en el acuartelamiento del Infante Don Juan, en el Paseo de Moret número 3, donde fue trasladado en el año 2008 desde su anterior sede. Tiene su origen en el Depósito de la Guerra, nacido en el año 1810 cuando se creó el Cuerpo de Estado Mayor, con la misión de conservar la documentación precisa para conducir la Guerra de la Independencia. Es uno de los 4 archivos históricos del subsistema archivístico de tierra, dotado del carácter de nacional según el Reglamento de Archivos Militares del año 1998.
el archivo cuenta con un valioso patrimonio textual que abarca desde el año 1308 hasta 1936 con fondos relativos a guerras y campañas de África, ultramar, el Ministerio de la Guerra, Depósito de la Guerra y el Servicio Histórico Militar, instituciones territoriales y colecciones personales y temáticas. También cuenta con documentación gráfica, donde podemos encontrar dentro de su sección de iconografía una importante colección de fotografías, láminas, grabados y dibujos de diversa temática tanto nacional como internacional. Por último, cuenta con una de las mayores cartotecas de España con una colección de más de 60.000 planos y atlas geográficos de todo el mundo que abarca desde el siglo XVI al XX. Para que toda esta documentación esté accesible, es necesario que siga un tratamiento archivístico, que comienza con la recepción de fondos documentales en los depósitos procedentes de los distintos archivos intermedios del Ejército de Tierra. Posteriormente, el personal técnico del archivo se encarga de identificar, clasificar y ordenar la documentación, para después poder continuar con la descripción conforme a la norma internacional de descripción archivística ISADGE, implementada a través del programa Archidoc, y por último se digitaliza. Cuando no existe un buen estado de conservación de los documentos, se valora su restauración, un proceso largo y metódico que se realiza en los talleres de restauración con personal cualificado. Una vez finalizados estos trabajos, cualquier investigador puede consultar la documentación tanto físicamente en la sala de investigadores como de forma online a través de la Biblioteca Virtual de Defensa. Bueno, me van a permitir que saque un poquito de orgullo, ya que me quedan unos meses por aquí solamente, y decirles que, bueno, que lo que es este año, hemos atendido a más de 43 grupos en el Archivo General Militar de Madrid, con más de 600 personas. La sala de investigadores atendida por Rafa, pues la verdad es que todo, diariamente tiene gente que pide cita previa, se resuelven los problemas allí, y el personal que tengo en plantilla, pues como ya hemos visto en el vídeo, pues también tengo a 3 personas trabajando continuamente en documentación, que bueno, ojalá tuviese más, pero más vale 3 que ninguno, claro. Y bueno, aquí los tengo representados, a María Jesús y a Sergio, que muchas gracias también por vuestro trabajo, pues que es importante, o es lo más importante que realmente tiene el archivo. Como ya vamos del horario un poquito justitos, le paso la palabra a su teniente Rafael Casaponsa, que como he dicho antes, va a hablar sobre la efemérides de los 400 años de la presencia española en Puerto Rico, Cuba y Filipinas. Rafa, por favor. Con permiso, mi general. Buenos días a todos. Muchas gracias por su presencia, tanto los que están aquí presencialmente como también a través de YouTube. Bueno, lo que he intentado o hemos intentado en el archivo es, dando continuidad a estas conferencias que se están dando sobre la presencia española en ultramar, pues hemos intentado a través de los planos y a través de la cartografía y de alguna fotografía, pues intentar mostrar un poco cuál fue la labor de España en estos países, pero además no solo de lo que hizo durante su presencia, sino que cuando una vez abandonamos estos territorios, pues también tuvo una presencia posterior a través de patrimonio inmueble, entre otras muchas cosas. Entonces, lo que vamos a intentar es ir viendo esos territorios tan alejados como podemos ver en esta pequeña imagen de un atlas. Más de 15.000 kilómetros separaban ambos territorios, Cuba, Puerto Rico, de Filipinas. Esta es una imagen que llama la atención, por la verdad, es una imagen bella del Atlas de Abraham Ortelius. Es un atlas de 1645 y es una de las primeras, digamos, representaciones cartográficas de Filipinas. Podemos hablar, o he intentado darle el título de gestas, a otras gestas, además de las que ya conocidas por todos. Entonces, vamos a empezar solamente, no voy a hablar nada de temas estrictamente militares o estrictamente bélicos,
pero sí vamos a introducir a través de Eloy Gonzalo, de todo el mundo conocido, y a través de los héroes de Valer, la posterior entrada a lo que son la cartografía que vamos a ver. Eloy Gonzalo participó en la acción de Cascorro. No conocíamos cómo era esa pequeña población que está en la zona entre las Tunas y Camagüey, pero sí tenemos un plano de cómo era esta población, esta pequeña población, en 1873. Ese pequeño fuerte que se ve ahí, este pequeño fuerte, sufrió tres ataques entre el año 73 y 74. De ahí este dibujo que lo hizo un teniente de infantería, pues nos da esta pequeña imagen de cómo era esa población. Lo que sí podemos ver ya es estas manzanas perfectamente cuadradas, que también podemos ver, por ejemplo, en la pequeña población de Valer. Todo el mundo ha oído hablar y conoce perfectamente la historia, no me voy a meter con ella, pero sí tenemos un pequeño croquis de la ensenada de Valer en el que podemos ver esa pequeña población en la que nos indican la iglesia, la casa, un pequeño castillo que había que ha desaparecido, pero volvemos a ver las calles otra vez perfectamente rectas. Bueno, pues esta es una de las contribuciones de España a su presencia en aquellos territorios. Es decir, no teníamos la herencia de las calles o de las estructuras urbanas medievales y se pasó a hacer las típicas manzanas en damero, el trazado hipodámico. Bueno, pues esta es una pequeña población. Valer hoy ya se contempla como un auténtico museo, una pieza, vamos, está perfectamente restaurada y es un orgullo tanto para los españoles como para los filipinos porque lo guardan con una auténtica devoción esa pequeña iglesia. Ese pequeño trazado en cuadrícula o en damero lo vemos en todas y cada una de las ciudades que se construyeron allí en ultramar. Tenemos San Juan de Puerto Rico, se fundó en los primeros momentos de la llegada española por Juan Ponce de León, y vemos perfectamente las manzanas otra vez, perfectamente cuadriculadas, las calles rectas. Esta es la primera ciudad que se fundó en Cuba, Baracoa, aunque el plano es muy posterior, pero vemos que ya tenía esa estructura. Bueno, pues eso es una herencia que España dejó en aquellas ciudades. Aquí tenemos la Plaza de Malina, la Plaza Manila, también con sus murallas, fortificada. Vemos aquí un pequeño recinto octogonal que después veremos más adelante y que hoy en día sigue conservando perfectamente esa estructura en la muralla, en la ciudad antigua. Aquí vemos La Habana, es otra de las grandes ciudades, evidentemente, de Cuba. Este es un pequeño proyecto de edificación de nuevas manzanas en los colores amarillos. La parte de la derecha tenemos ahí la ciudad intramuros y cómo se fue expandiendo la ciudad hacia la izquierda de esta imagen. Lo mismo tenemos en otra gran ciudad como Santiago de Cuba. Y posteriormente estos planos se fueron actualizando dando muestras, digamos, una especie como de propaganda turística, aunque el turismo evidentemente todavía no estaba, y ahí nos van apareciendo pues diferentes edificios y eran, digamos, este por ejemplo se titula plano pintoresco, con lo cual ya nos está hablando de la importancia que se daban a ciertos edificios. Estaba el ferrocarril, la estación de ferrocarril, estaba el gasómetro, los depósitos de gas, aparecen vistas ya de las ciudades como una muestra de la importancia de esa ciudad de cara al exterior. Lo mismo tenemos con este plano de Santiago de Cuba y lo mismo, edificios también importantes, como tenemos ahí pues, la catedral, aparecen por primera vez también aquí tipos de personajes de la época. Bueno, pues son, digamos, unos mapas de propaganda o de ofrecimiento al público de lo que tenía la ciudad. Pero, indudablemente, otro de los aspectos importantes a la hora de la contribución española es las comunicaciones. La extensa red de comunicaciones que se fue desarrollando a lo largo de los siglos de la presencia española. Y aquí tenemos, bueno, pues un plano de Santiago de Cuba, de los alrededores,
Es un plano copiado de otro de 1810 y que se empleó para un plan de defensa en 1843, en el que nos habla, aunque aquí se ven poco, los colores de los caminos cerrados, de los que se deberían abrir y de la red de caminos que se extendía a lo largo de la ciudad de Santiago de Cuba. Lo mismo tenemos este plano de 1859 en Puerto Rico, donde ya se ve una extensa red de caminos. Evidentemente no eran caminos, no eran carreteras como hoy en día, pero sí podían permitir el trasvase de mercancías y de los individuos y, bueno, pues eso, la comunicación entre las poblaciones. Este es un pequeño itinerario militar en la isla de Filipinas. Filipinas, bueno, pues su propia orografía, pues era complicado, una red de carreteras, muchas islas. Bueno, pero aún así se hizo un gran esfuerzo. En este caso, nos lleva un camino militar de la bahía de Iligan a la laguna de Lanao en la isla de Mindanao. Volveremos después a este plano para otra cuestión. Y los puentes. A la vez que se hacían estas carreteras o estos caminos, evidentemente los puentes eran una cuestión a tratar que tenía su importancia porque eran lo que salvaban los pasos de agua. Bueno, este es el puente de Martín Peña en San Juan de Puerto Rico. Este puente, el primero que existió, digamos, ya con unas connotaciones un tanto científicas, podemos hablar, de Juan Francisco Mestre en 1784, fue destruido por el ataque de los ingleses en 1797 y se propuso este otro puente ya en 1840, que hoy en día pues todavía persiste, con modificaciones evidentemente, pero bueno, que ahí lo tenemos, una obra española que todavía perdura en Puerto Rico. Los ferrocarriles es otra de las cuestiones también muy importantes. Recordemos que en Cuba fue el primer territorio de la corona española en la que se utilizaron los ferrocarriles, en 1837, de La Habana a Bejucal. Bueno, este es uno posterior, se hizo los caminos de hierro, que se llama de La Habana al Júcaro, en 1843, y lo mismo vemos aquí, los colores rojos, lo que ya estaba construido, y en amarillo, pues todos los proyectos que se estaban desarrollando para la difusión de este medio de comunicación o de transporte. En principio, los trenes fueron para el transporte de mercancías, más que de personas, sobre todo para los ingenios mineros, los ingenios azucareros. Este en concreto es el ferrocarril de Matanzas a Sabanilla, que en vez de ir en línea recta, pues se desvía hacia el este, porque aquí había complejos azucareros muy importantes y contribuían también, evidentemente, a la financiación de las obras. Este otro es el ferrocarril llamado del Cobre y pues ya el nombre nos da una pista sobre la utilidad de este ferrocarril. Se llevaba las minas de la Villa del Cobre, el río Cobre, que va por también, y nos llevaba la mercancía al puerto. Con esto se evitaba las cientos o miles de mulas o de animales que tenían que transportar antes de la llegada del ferrocarril el mineral al puerto. Este es otro, de Cienfuegos a Villa Clara. Cuba tuvo una extensa red de ferrocarriles. Y este es un mapa general de 1859 en el que nos habla del estado de comunicaciones de la isla. Aquí tenemos ya construidos en esta fecha más de 800 kilómetros de ferrocarril y otros tantos en proyecto o en construcción. Y además, en este cuadro, que aunque no se lee, ya lo avanzo, también nos habla de los faros de alumbrado de costas. Filipinas también tuvo sus transportes por ferrocarril. En este caso es un gran recorrido. He acercado esto para que veamos pues, las diferentes paradas. Es el ferrocarril de Manila a Dagupan ya en 1897, en una fase ya muy final de la presencia española en Filipinas. Este es el plano que habíamos visto hace unas diapositivas atrás y aquí lo que vamos a ver es cómo el camino militar era acompañado por una vía en construcción de un ferrocarril de Iligan a Lanao. Bueno, pues hasta ahí estaba construido en 1897 ese ferrocarril. Esta era la estación de la que partía el ferrocarril, la estación de Iligan, y tenemos en el archivo también pues, unas fotografías de la inauguración precisamente de ese ferrocarril o de ese transporte. Y aquí tenemos pues, una pequeña máquina que se supone que iba pues, transportando al personal
Este sí era más de personal y menos de mercancías. Vamos ahora a los faros. Los faros, el desarrollo, digamos, normativo de los faros se produce en la segunda mitad del siglo XIX. Bueno, pues entonces tenemos en Cuba un territorio totalmente una isla, pues teníamos, este es un proyecto de el alumbrado de las costas de la costa norte de Cuba. Tenemos aquí los diferentes tipos de faros. Había faros de primero, segundo y tercer orden, con luces fijas, luces intermitentes, y además tenían también diferentes distancias de alcance. Entonces, bueno, pues eso estaba todo reflejado. Aquí aparecen los faros de cada uno de los puntos. Bueno, pues muchos de estos faros todavía hoy siguen en uso, y entonces, bueno, pues vamos a ver simplemente algunos ejemplos. Tenemos aquí un proyecto de torre para el castillo del Morro de La Habana. Era un faro, este se puso por primera vez el sistema Fresnel de iluminación, 1845, y hoy en día es este el aspecto que tiene. Bueno, pues como vemos, todavía está en uso el faro perfectamente en el castillo del Morro de La Habana. Este otro es un faro, el faro Diego Velázquez, está en Cayo Paredón, de 1846, trazado también por un ingeniero militar, y hoy en día ese faro todavía continúa en uso. Bueno, tiene unos colores más llamativos que el otro, pero bueno, para que veamos que todavía la presencia española allí, aunque muy poca gente seguramente se acuerde, pues aquí está este proyecto o este faro. Este otro, el faro de la Punta Maternillos, también en la isla de Cuba, bueno, pues otro de los faros que continúa en uso y dando servicio para el alumbrado de las costas en Cuba. Y por último, bueno, por último, sí, vamos a ir por los edificios y fortificaciones. Cuando nos fuimos de Cuba, evidentemente, pues no nos pudimos traer todo lo que de Cuba o de Puerto Rico, no nos pudimos traer todo lo que teníamos, con lo cual muchas cosas se quedaron allí. A finales o en la segunda mitad del siglo XIX aparecen pues unos proyectos de nueva higiene en los cuarteles y también en las ciudades, y aparecen estos nuevos proyectos de hospital militar. Este en concreto es de Puerto Príncipe, un local que estaba ya situado fuera del ámbito urbano de la ciudad, ya estaba en las afueras, y que bueno, que estuvo en funcionamiento durante bastantes años. Este otro es el nuevo hospital militar de La Habana, en concreto este es el pabellón para oficiales que estuviesen enfermos, y esta es la fachada, y también estuvo en uso durante algún tiempo. Puerto Rico es una de las, pese a ser una pequeña isla, es uno de los territorios que mejor ha conservado, desde mi punto de vista, el patrimonio de herencia hispana. Vamos a señalar, esto es bueno, la fortaleza de San Felipe del Morro, que es mucho más conocida por todo el mundo, y sin embargo me voy a centrar en estos tres edificios. Este es el denominado La Fuerza o La Fortaleza, y estos dos, esto es un sanatorio que hoy llamaríamos psiquiátrico, y esto es un cuartel. Pues vamos a ver un poquito de cada uno para ver cómo están hoy estos edificios. Esta es la Real Fortaleza, es una de las primeras edificaciones defensivas que se realizaron en la isla cuando una vez que fue ocupada, y data sus primeras construcciones desde 1533, 1540 aproximadamente. Pero empezó por las torreones, sobre todo, que daban al mar, de cara al mar, pero después fue ampliándose y se convirtió pues, en un auténtico palacio o palacete. Y aquí vemos, por ejemplo, un proyecto todavía ya tardío, de 1879, de Ricardo Mir, de remodelación de ese complejo, porque no es solo un castillo ni nada por el estilo, es un complejo de varios edificios. Hoy en día todavía lo tenemos con ese aspecto, y es la residencia, la actual residencia del gobernador de Puerto Rico. El otro de los edificios quizás nos llame más la atención, primero por el título, políticamente poco correcto, ¿no? Casa de Locos. Bueno, pues es un sanatorio psiquiátrico, ¿no? Bueno, pues y ambos sexos, así escrito un poco raro, pero bueno, también. Entonces, este, bueno, es un proyecto de Antonio María Guitián, y también estaba, habíamos visto que estaba mirando hacia la fortaleza del Morro. Bueno, pues este edificio hoy todavía perdura, aunque ya no, evidentemente, con esa función. Hoy día es la Escuela de Artes Gráficas de Puerto Rico. Arte y diseño, perdón, de arte y diseño.
mantiene perfectamente los colores, los pórticos, y vemos que es un edificio pues bastante llamativo y con un espacio, bueno, pues eso, es un edificio para fotografiar y para recrear la vista. Y el tercero de los edificios es el cuartel de Vallajá, también en San Juan de Puerto Rico, un edificio que se trazó pues, a mediados del siglo XIX, cuando se dan esas instrucciones para la creación de nuevos acuartelamientos con mejores condiciones higiénicas, mayores espacios, muchas más ventanas para airear las habitaciones. Bueno, pues este cuartel hoy en día existe con otra función, evidentemente, es el Museo de las Américas en Puerto Rico. Vemos que mantiene perfectamente la estructura, no solo exterior, sino también la interior. Su patio porticado interior, en varios pisos, es verdaderamente llamativo. Y, además de ser museo, es un atractivo turístico hoy para todo Puerto Rico y para todas las personas que van a Puerto Rico, porque en su interior hoy en día lo ponen con un alumbrado verdaderamente espectacular para recrearse, pues en eso, en que la vista se recree en una obra que fue inicialmente española y que ahora, pues eso, pertenece al patrimonio cultural de Puerto Rico. Pasamos a Filipinas. El problema que tiene Filipinas es su gran sismicidad. Los muchos terremotos que ha habido, pues hacían que muchos de los edificios que se construían prácticamente se venían al suelo en cuanto había algún terremoto. Este en concreto es la torre de la Catedral de Filipinas en 1882, después del terremoto, que quedó prácticamente destruida. Se ha vuelto a reconstruir, pero bueno, simplemente pongo la imagen para poner un énfasis en la dificultad que había en las construcciones en aquella época, con la técnica que había en aquel territorio y con esas características tan especiales. Este es el palacio, o fue el palacio, de la Capitanía General de Filipinas en Manila. Hoy en día, este edificio fue destruido, la Segunda Guerra Mundial, el bombardeo, etcétera, etcétera, pero en Filipinas hubo el cuidado de querer mantener la estructura original del edificio y hoy en día es la sede del ayuntamiento y la sede del tesoro, de la casa del tesoro de allí, de Filipinas. Como vemos, mantiene perfectamente la estructura original del edificio. Esto es lo que se llama la Real Alcaicería, que no era más que un comercio, era un centro comercial para intercambio de materias tanto de Europa como de China, de la vecina China, y también al final de sus días fue también un barrio donde se alojaban los comerciantes chinos. Se construyó a mediados del siglo XVIII, se llamó Real Alcaicería de San Fernando, en honor al monarca, y aquí lo vemos, en aquel plano que vimos al principio de la presentación, cómo el edificio octogonal es exactamente lo que vemos en la diapositiva anterior. Hoy en día, desgraciadamente, no se mantiene. Estaría ubicada ahí porque a mediados del siglo XIX hubo un incendio y se lo llevó por delante. Pero, sin embargo, a pesar de que el edificio no se conserva, sí que vemos que en la planta de la ciudad el solar prácticamente conserva ese carácter octogonal y está rodeado, bueno, de edificios, que alguno es un comercio, pero lo que nos recuerda precisamente a la Alcaicería de San Fernando son las dos calles que lo delimitan. La más grande, ahí dibujada en amarillo, se llama la calle de San Fernando, y la otra, con un nombre tan español como la calle Numancia. Y ya vamos terminando para hablar de dos pequeñas fortificaciones. Esta es el fuerte de Nuestra Señora del Pilar en Zamboanga, en la ciudad de Zamboanga, en la isla de Mindanao, en el que vemos que el fuerte se mantiene perfectamente. Hoy día es un museo de carácter militar, con numerosas banderas, planos de la época española. Y ese pequeño anexo semicircular que aparece ahí es un santuario en honor a la Virgen del Pilar, precisamente. Esta es otra fortificación más extraña, quizás, es una fortificación triangular, es San Pedro de Cebú, en Filipinas también, y vemos que hoy en día todavía conserva su misma estructura
y también es, pues es un edificio de carácter histórico, emblemático para los filipinos. Esta es la portada, que como vemos prácticamente ha permanecido inalterable a lo largo de los siglos. Y por último, ya que empezamos hablando de gestas, a lo mejor esta es menos conocida, llama la atención que en ese terrible mare magnum de islas aparece una pequeña isla que se llama la isla de Balangingi. Es una pequeña isla de prácticamente menos de 55 kilómetros cuadrados, en el cual 17 navíos españoles, al mando de Ruiz de Apodaca, fueron a destruir cuatro bases piratas malayos en esa isla. Entre ellos iba un ingeniero que se llamaba Emilio Bernaldez y dibujó y hizo los planos de la isla y de los fuertes. Este es el plano general de Emilio Bernaldez, en el cual el propio Bernaldez resultó herido en la expedición, y ahí tenemos los cuatro fuertes que dibujó. Bueno, pues hasta esos confines llegaron los españoles, en este caso no tanto a construir, sino como a asegurar las líneas de comercio que había en la zona de Filipinas. Bueno, y yo creo que con esto ya vamos a terminar, y qué mejor final para una conferencia que poner el punto en el momento en que España pues, se retiró de Cuba. Con él dejamos aquí el arriado de la bandera, precisamente junto al faro, en la fortaleza del Morro, en La Habana. Pues nada más, muchas gracias. Si alguien ha visto la exposición de Mario Bertucci, yo se la recomiendo.